Perú, país de culturas milenarias, culturas que han aportado maravillas al mundo, como Machu Picchu, Chan Chan, el Gran Pajatén, Cuélap, Chavín de Huántar. Si visitas el Perú, visita Nazca, la tierra mística y milenaria. Bien amigos, ahora me acompañan a Nazca. La cultura nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle en los linderos del siglo XIX y el siglo XX. Posteriormente, se realizaron las investigaciones y las excavaciones de Julio Cetello y Toribio Mejía Gespe. Si bien las líneas de Nazca fueron mencionadas por los cronistas del virreinato, como Murúa, Guamán Poma de Ayala, Cieza de León, entre otros, los geoglifos y las líneas de Nazca fueron redescubiertas para el Perú y el mundo en la década del 20 por Toribio Mejía Gespe, y posteriormente se produce la llegada del investigador Paul Kossoth. Él, luego de sus investigaciones y afirmaciones sobre un probable calendario astronómico, cede la posta a María Reiche Neumann, la investigadora alemana que se dedicó intensamente durante 50 años a investigar las líneas y geoglifos de las pampas de Nazca. La entrañable María partía todas las mañanas muy temprano a investigar, a medir y buscar dónde estaba el secreto de la pampa, y pudo lograr y concretar a través de su obra que Nazca tenía un gran calendario astronómico, el más grande del mundo.
Por eso se considera una maravilla, porque es muy grande. Yo no creo que haya un patrimonio igual en el mundo de esta dimensión, de 1.200 kilómetros cuadrados. Construirlo, más o menos, debió costar unos 600 años hora hombre. 600 años hora hombre, que puede darnos 1.500 años de trabajo para poder elaborar este trabajo superficial, porque la pampa es superficial. Ahí no hay estructuras subterráneas, no hay estructuras superficiales, no, todo es superficial. Y en la superficie tenemos dos elementos básicos, que es el óxido de hierro y el silicio. Son los dos elementos que compone esa estructura superficial, que tiene muchas funciones. Por supuesto, tiene la función de reflexión solar, el silicio tiene la función de acumulación de energía solar, tiene muchas, muchas funciones, esos solo dos elementos. Y el óxido de hierro, primero que nada, para anular la reflexión, para alumbrar la línea, que es lo que buscaba en lo relacionado al calendario. Porque el calendario es capturar un solsticio que está en una línea, tanto el de invierno como el de verano, que es el principio para elaborar un calendario. No es difícil de aceptar, porque muchos polemizan, ¿por qué tiene que ser calendario?, dicen, ¿no? Pero señores, todas las civilizaciones del mundo han vivido con calendario. Ninguna civilización del mundo puede vivir sin calendario. Aún nosotros no podemos vivir sin calendario. ¿Por qué? Porque es la base de un desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de los estados, de todo, se basa en el manejo del calendario. Y también para saber que estamos en determinada estación. Porque este fenómeno del solsticio y el equinoccio solo se da al cambio de estación, nada más. ¿Qué significa el sol parado? O solsticio significa sol parado. O sea, ese día el sol no varía de ángulo, de grado, no varía. O sea, entra en un grado y termina en el mismo grado. Todos los días el sol cambia de grado, entra en uno y termina en otro. O sea, la sombra cambia. En el solsticio y el equinoccio no. Es un fenómeno que se puede capturar en una sola línea. En una sola línea, y tanto al amanecer como al atardecer se mantiene esa línea. Por eso se le dice solsticio, que significa sol parado. Entonces, eso nos da el principio del calendario, por eso que María Rey afirmaba que la pampa es un calendario. Porque ella era astrónomo matemático, ella era matemática y astrónomo, y pudieron verificar esa teoría, que es normal, no hay nada, pero con una diferencia, que es el calendario más grande del mundo. Hay calendarios en todas las culturas, pero no de esa dimensión. Por supuesto que está en 1.200 kilómetros cuadrados, y no solo es para capturar al sol, que son las cuatro estaciones y los 12 meses, sino las fases lunares también están medidas en la pampa, todas las fases lunares de cada mes. Estábamos hablando de las fases lunares. María Rey, en los años 50, presentó una tesis sobre las fases lunares, que nadie había podido darse cuenta de que en las fases lunares, que está acá en la pampa, se ven saltos de grado. En las fases lunares todas son regulares, porque se dan todos los meses y son regulares. Pero en ciertos meses se ven saltos de luna. Entonces ella tomó apuntes
de esos días, de esas fechas, por qué la luna se daba ese salto de grado. ¿Y qué comprobó? Que en esas fechas se daban los terremotos, los cambios climáticos y atmosféricos. Que no era la Tierra el interior, sino era el movimiento de traslación de la Tierra. Que no era una cosa interna, porque el terremoto siempre lo han considerado como algo interno del planeta, y no es así. Es el movimiento brusco del planeta en su traslación y rotación que provoca los terremotos, los cambios climáticos y atmosféricos. Y es para que estén alertas en esas fechas de que van a ocurrir fenómenos telúricos, atmosféricos y climáticos. Y ella lo demostró con una tesis, por supuesto en una época no fue aceptado porque sacado como ciencia, porque ella decía que La Pampa es un libro de ciencia, que no es un patrimonio cultural, es un libro de ciencia. Es lo que ella siempre quiso y pidió que se reconociera, pero nunca se aceptó. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque no tiene escritos, ni papiros, ni libros, sino es toda una ciencia viva, activa, que tiene La Pampa. Y hay que saber captar el conocimiento que está plasmado ahí para entenderlo. Y en el caso astronómico lo da el astro. O sea, en el caso astronómico todos esos fenómenos, cambios y todo ese conocimiento lo da el astro, no el hombre, ni el cálculo del hombre, ni la suma ni la aritmética de un hombre, lo da el astro. Por eso que no hay margen de error, no hay margen de error, por supuesto. Entonces el inicio del año, que algo muchos no conocen, es invierno. Todo inicio de año es invierno. Y nos marca acá el invierno, el solsticio, que los incas celebraban 24 de junio porque es el inicio del año. Nazca, ciudad del eterno verano, líneas y geoglifos. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita Nazca, visita el Perú. Mi Nazca eterna, noble tradición, Cahuachi el pasado vibrante, ingenio, changuillo y vistalegre, con Marcona en mi gran litoral. Las líneas, maravilla universal, los acueductos, obras de grandes. En la música antigua del Ande, formas parte de su gran historial. María, tu leyenda y tu pasión, las pampas de misterio del mundo, testimonios y epopeyas graban, horizontes en perfil, puro sol. Mil almas en eterna inspiración resurgirán por tu arte fecundo. Sinfonías en antaras, danzas, canto en barro y ritual del color. Cahuachi, en realidad, como centro ceremonial en adobe más grande del mundo, es en este momento, después de los geoglifos, el principal atractivo arqueológico y turístico que tiene nuestra región. Cahuachi, como lugar, ha sido testigo de la presencia del hombre más antiguo encontrado en esta cuenca del Río Grande. Nos referimos al hombre de la Esmeralda, que arroja una antigüedad de 4.200 años antes de Cristo. Cahuachi, como centro ceremonial, ha sido prácticamente la capital teocrática y se erigió en medio del desierto como una esmeralda engastada dentro de él, ¿no? En base a razones muy fundamentales, porque tenía una posición geográfica sobre la Pampa, se erigió en un lugar donde había agua permanente y en realidad porque la posesión del agua significaba poder sobre la sociedad, sobre los dominados. Cahuachi se erigió en cinco momentos o fases, en las cuales en cada una de las fases tiene sus características peculiares de elementos constructivos. Por ejemplo, la primera fase, que es formativa,
se levantó en base a, la, a, lo, a las colinas colindantes de Caguachi y se erigieron las paredes de las casas, de las viviendas, de los pequeños templos con quincha. En la segunda fase, o sea, la fase ya en la cual de reformulación y constructiva, empezaron a usar ya las paredes con el adobe cónico, tanto con incisiones como liso. Y así sucesivamente hasta llegar a la etapa monumental o de apogeo, en la cual se construyeron los principales edificios que ya conocemos, como es la gran pirámide, el gran templo, el templo del escalonado, el templo naranja, y así sucesivamente. Bueno, estamos aquí en una de las vitrinas más importantes del museo, importantes en el sentido de que todo este contenido de piezas de cerámica pertenecen a un solo punto de ofrendas. Esto fue encontrado en forma fragmentada, de acuerdo a una actitud ritual muy antigua en varios pueblos del mundo andino, y que fueron prácticamente cubiertas en un área de 2x3, sellando un piso en Caguachi. Como ustedes ven, acá hay piezas que son únicas en el mundo, como esta representación de la orca, que está totalmente fragmentada y se ha recuperado casi un 98%, faltándole algunas piezas que fue imposible encontrarlas porque ellos tenían posiblemente una actitud que a romper esto, que fue hecho exclusivamente para los dioses, y no ser usado después por un profano, esparcieron las piezas clave por algún lugar del mismo centro ceremonial para encontrarlas de la forma que ustedes están observando. Como ustedes ven, acá es una orca, que fue una de las deidades principales que tuvieron los nazcas a partir de la fase 5 de Nazca, que es antropomorfizada. Tenemos una pieza cuya parte principal, que era la cabeza, que estaba en la parte superior del pecho, pero que ha sido desaparecida, ¿no? Ha sido totalmente destrozada. Tenemos otra cabeza invertida, que se le ha eliminado los ojos, como también se le eliminó los ojos a la orca marina. Y así sucesivamente realizaron una serie de ofrendas de piezas, tanto en Caguachi, como también ha sido esta actitud ritual de romper las piezas en la Pampa de Nazca. Por ejemplo, hay un trabajo de Roger Rabines sobre 10.000 piezas, tiestos nazcas, recolectados por él y por María Raya, que nos han servido como un elemento determinante para la cronología de las líneas, ¿no? Porque de acuerdo a la iconografía, a la exornación que tiene el dorso de una pieza de cerámica, se puede determinar si fueron en la fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. ¿No? Bueno, estamos aquí en una vitrina que le hemos llamado la vitrina de la niña sacerdotisa. Este ha sido uno de los hallazgos más importantes en los últimos años, de los 30 que tiene el doctor Orefici al frente del proyecto Nazca. El año 2009 se halló una tumba con todo un mausoleo que contenía los restos humanos de una niña de 14 años que no fue sacrificada, sino murió por muerte natural, y tenía todo un pedestal y un mausoleo importante, diferente a los demás entierros, y en su contenido la niña sacerdotisa tenía una serie de ajuares, un ajuar que contenía una serie de cosas muy importantes. Por ejemplo, tenía una nariguera que tiene colibrí en los extremos y era de oro y fue bañada en plata posteriori, a la inversa de muchos elementos decorativos de las culturas norteñas. También se encontró una serie de collares de conchas espóndilus, se han encontrado collares de metal, tanto de oro y algunas turquesinas, y vemos también las representaciones de algunas cerámicas muy especiales, como estos pepinos en sus formas naturales antiguas, pequeñas cerámicas. Tenemos también aquí, seguimos una serie de cuentas de piedras que no se ubican en la zona. Este entierro de la niña sacerdotisa permitió que Caguachi fuera conocido, reforzara su conocimiento a nivel mundial, participando del documental japonés en el Festival de Rogueto, que ganó el documental histórico el año 2010. Thank you.
en la última fase de Caguachi, más o menos 400, 450 después de Cristo, esta gente abandona el Valle Bajo de Nazca y avanza hacia la parte este, hacia la parte media del Valle de Nazca, donde actualmente se encuentra la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que era mucho más ancha, mejor tierra, pero no tenía agua. Pero los hombres de Nazca sabían, eran conocedores, de que nosotros éramos ricos en napa freática y que el agua discurría por estos espacios entre 8 y 10 metros de profundidad. Entonces buscaron la forma de extraer la napa freática a la superficie y para eso construyeron las galerías filtrantes llamadas puquios y ahora acueductos, que consiste en construir un canal, o sea, un pozo horizontal que tiende a captar la napa freática y conducirla a la superficie en un punto determinado. Hay dos tipos de acueductos. El acueducto tipo túnel o socavón, como el de Cantayó y muchos otros. Y hay 10 acueductos de los 36 que son tipo zanjón o tajo abierto, como el de Oconcaya. Entonces, en ese sentido, de los 36 acueductos, somos grandes herederos de una ingeniería hidráulica practicada en el Perú prehispánico y que solamente tiene comparación con los canas construidos por los persas 1000 años antes de Cristo. Hola, juventud. Nazca es mi tierra. Te invito a que vengas y conozcas mi tierra. Padre es el que rescató el arte de la cerámica nazca por los años 1940, hizo sus investigaciones para poder rescatar este arte prácticamente perdido. Y por eso nosotros somos también 8 hijos que también hemos aprendido la misma técnica que mi padre nos ha enseñado. Mi padre rescató y nosotros seguimos lo mismo que mi padre nos enseña. Gracias a mi señor padre, nosotros tenemos esta gran cultura que nosotros enseñamos a los turistas extranjeros y peruanos para que conozcan cómo es realmente nuestra belleza que nos legaron nuestros antepasados sobre nuestra cultura nazca. La técnica que mi suegro rescata es la técnica de la precocción, que es de la siguiente forma. Nosotros laboramos, perfeccionamos, pintamos, dibujamos, pulimos con las piedras y lo llevamos al fuego, en un solo fuego, cosa que los europeos y los asiáticos, para elaborar las porcelanas, para elaborar la loza, ellos obligatoriamente necesitan doble cocción. Nosotros con uno, pero nos sale tal igual que la porcelana, es por el secreto del pulido, el secreto de las pinturas, que a mi suegro le costó 25 años de investigaciones. Que aquí se hace la investigación técnico-práctica de la civilización nazca. Quien les habla se dedica a esta investigación por estudios arqueológicos. Los nazcas emplearon una diversidad de elementos refractos y silicosos o temperantes para lograr una pasta totalmente maleable o plástica, ¿no? Y con ello elaboraron sus objetos de una forma progresiva empleando el sistema de rollos o trenzas para dicha elaboración. El sistema de rollos o trenzas es una tecnología que se da desde tiempos muy remotos, estamos hablando desde la era neopaleolítica. Para hacer un objeto arqueológico se requiere diferentes elementos, ¿no? Los temperantes, y, o sea, silicosos, y también los elementos grasos. Con ello se forma una pasta totalmente maleable o plástica, la misma que sirve para elaborar los objetos, para darles forma. Y después de haberle dado la primera forma, lo que se hace es colocar los picos y el asa puente divergente, que son parte de la estética y función física de los mismas. Aparte de ello, se deja orear, después se pule la primera base. Luego se aplica el engobe y después se coloca
los diseños, el motivo. Una vez que ya están totalmente delineados, se deja orear y a continuación lo que se hace es bruñir la superficie opaca o áspera, para luego dejarlos secar y llevarlos al horno. Entre los 700 y 800 grados es lo que más manejó la cultura nazca, y excepcionalmente 1200 grados centígrados Celsius. Luego empezamos con la esfera, ¿no? Luego introducimos los pulgares y formamos un cuenco. Sobre el plato presionamos la arcilla. Debido a la humedad, la cerámica, la arcilla va a quedar pegada al plato. Entonces, si se deforma un poco, nosotros vamos a corregir la forma de esta manera. Para que todo tenga un solo nivel, una sola altura. Y para cerrar, vamos a hacer pliegues consecutivos en el borde, como plisados, ¿no? Cuando queda un agujero pequeñito ahí, ¿no? Soplamos y vamos a hacer dos agujeros, esto va aquí y esto va. Debe ingresar casi a presión. Soldamos por la parte superior. La idea es que no se note que se trata de tres piezas distintas, ¿no? Que se vea como una sola pieza. ¡Visita Nazca! ¡Visita el Perú! Las antaras nos demuestran que la música nazqueña era diatónica, cromática y polifónica, como lo dice Rosel Castro. Rosel Castro, el investigador, ¿no?, de la arqueología sur del Perú. Visita Nazca, visita el Perú. Thank you.
Cámara de Turismo invita a visitar a Nazca, tierra milenaria. Visite Nazca, visite el Perú. Visita Nazca, visita el Perú.